Hablamos con don Enrique Amado de este nuevo proyecto Amalú, que está una función con, también con la Alabardero, desde lo que era la Reserva de Noelia, que ya, bueno, pues ya es sabido por todo el mundo que ya os pertenece, y que quería saber un poquito el concepto que le vaya a dar, toda la, esta perspectiva, vuestra filosofía ahora con este nuevo nombre. Exactamente. Pues buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Amalú y muchísimas gracias por teneros aquí. Y bueno, lo que hemos hecho básicamente, para que lo entendáis, es bueno darle una modernización del espacio. La materia prima que ya teníamos, y que de hecho ya la Reserva de Noelia viene trabajando desde hace tantos años, pues era un producto muy importante en Marbella. La ubicación, el acceso, parking, las dimensiones del espacio, las capacidades que te da, pues obviamente la materia prima era muy buena. Y lo que hemos hecho pues es un poco lavarle un poquito la fachada, la cara, y hacer un concepto un poquito novedoso y nuevo para Marbella, porque creemos que es lo que necesita Marbella en cuanto al mercado de eventos y de celebraciones, ¿no? Que se trata todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos intentado sobre todo es salirnos un poquito del tiesto, que es lo que nos caracteriza a Alabardero ya desde hace muchísimos años, y lo que hemos intentado pues es sorprender al público de Marbella. Y lo que más me gusta es que la gente de Marbella dice que esto es Marbella de verdad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hemos conseguido, que nos ha costado muchísimo, muchísimo esfuerzo. Le hemos dado muchísimas vueltas al proyecto. Tengo que agradecerle muchísimo a todos nuestros colaboradores, socios, a la familia Rocha, que nos ha tratado y nos ha abierto las puertas de su casa de par en par. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, por supuesto. Y por supuesto agradecerle a todas las personas que han participado en el proyecto, ¿no? A decoradores, interioristas, paisajistas, gente de la obra que ha estado con nosotros aportándonos un montón de ideas, y que gracias a Dios nos ha llevado a un puerto que yo creo que, bueno, que hemos conseguido un producto que va a funcionar muy bien en Marbella, y creo que algo que necesitaba la ciudad de Marbella, en definitiva. Bueno, la verdad también es muy conocido por vuestra gastronomía, y ha sido siempre un hándicap la Costa del Sol, ¿no? Vais a incorporar cosas nuevas, porque ya sabemos que la cocina ha avanzado tantísimo. Ahora también con la cocina del autor, no sé si vais a hacer también más fusión de gastronomía. ¿Cómo va a ser un poquito este concepto, ¿no? Bueno, el concepto nuestro de Amalú, como dice el propio nombre, el nombre de Amalú viene, significa, es un nombre vasco que significa tierra madre. ¿Y por qué hemos elegido este nombre? Pues porque precisamente para nosotros la materia prima, el producto local de la zona de Málaga, que trabajamos muchísimo con nuestro producto local de aquí, pues es lo básico y lo más importante, y en donde fundamentamos absolutamente toda nuestra cocina y toda nuestra oferta gastronómica. Y así lo llevamos haciendo desde que aterrizamos en Marbella, ya pues de hace prácticamente 40 años ya, ¿no? Que llevamos aquí. Y siempre todos los restaurantes nos hemos caracterizado por muchísimo respeto al producto, tratar muy bien la materia prima. Y yo a mis colaboradores siempre les digo lo mismo: no somos ni los más caros ni los más baratos. La línea, ¿no? Pero vamos a mantener la línea, y lo que intentamos siempre es personalizar muchísimo el producto a gusto del cliente, pero sobre todo, dar muchísimas garantías, que yo creo que es lo más importante al celebrar un día importante en tu vida, o una cena de gala, un evento importante a nivel social en Marbella. Lo que busca el cliente al final es que le garantices que el servicio va a salir muy bien, que la comida va a estar muy bien, que los invitados van a salir contentos, y creo que ese es nuestro signo de distinción con respecto al resto, ¿no? Y es una garantía, ¿no? Y eso es lo que fundamentamos toda nuestra oferta, seguro que sí. Muchísimas gracias, porque sois de verdad todos profesionales, tanto uno como otro, como los señores de San Pedro, todo, bueno, la cadena, y que sois geniales. Así que enhorabuena también por este nuevo proyecto. Gracias. Y ahora que es la media de la boda en septiembre, sí, ¿no? Sí. Que allá tengáis, yo me imagino que tengáis una lista. Sí, ya, sí, ¿no? Pues gracias a Dios, la verdad que tenemos muchísima demanda, y que sigamos así mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues fijaros qué sitio más bonito, más agradable, que lleva muchísimos años y que realmente es un referente también aquí en Marbella. Por eso el señor Luna también, felicitando
también estos proyectos. Bueno, pues nos va a decir unas palabras, que no paramos en esta fecha. Igual está con lo de los Porsche, que estamos felicitando a empresario Labardero. Bueno, es un icónico también aquí en la Costa del Sol. Exactamente, bueno, el lugar es maravilloso. Esta es lo que era la reserva de Noelia, que la ha cogido la taberna Labardero ahora, y la verdad es que para mí es uno de los sitios más bonitos que tiene Marbella, porque tiene unas vistas y una puesta de sol increíble, y como vemos está esto lleno. Nuestro alcalde se acaba de ir ahora mismo, ha estado aquí presente con concejal y demás, y la verdad que muy contento de seguir en esta Marbella creciendo día a día y cada día más bonita, más maravillosa. Y esta mañana hemos estado en Porsche Gourmet en Puerto Banú también. Es decir, yo trabajo muchísimo, muy bien, yo trabajo muchísimo en invierno, más que en verano. Ahora en verano es rematar la faena. Ya está el trabajo hecho de todo el invierno para ahora ya pues disfrutar de estos eventos y seguir creciendo en Marbella. Respecto a cómo ha ido con Porsche Gourmet, pues fantástico. Vamos a tener tres fechas este año, el año pasado fue una, este año serán tres fechas. Hoy la hemos tenido en Puerto Banús, donde hemos tenido pues seis chefs de diferentes restaurantes, como Aitor Perurena, el gran Santiago Domínguez, gran maestro de la gastronomía española, yo digo, ya no digo andaluza, digo española, y bueno, y cinco chefs más de Ocean Club y de Málaga, han venido de Ronda también, y muy contento, la verdad que ha sido un éxito. Y la próxima la tendremos en la Plaza de la Iglesia de la Encarnación, y luego el veintitantos de agosto, todo esto en el mes de agosto, tendremos otra vez Porsche Gourmet en el Far, en la Fontanilla. Sí, sí, el último, y ya se elegirá pues a lo mejor chef y demás. Hemos hecho un show cooking hoy en Puerto Banú. Agradecer a todos los participantes, especialmente a Ocean Club, que se ha portado muy bien con nosotros. Nos ha sacado refresco porque hacía mucho calor allí hoy, y hemos disfrutado una mañana marbellí increíble. Te hemos visto hablando con el señor Andrés, claro. Que ha sido que se ha retirado un poco y dirá, no, tú entrevista a Luna, pero que Andrés, yo es una persona que quiero muchísimo, porque además que da puestos de trabajo en Marbella, tiene casi 100 personas contratadas en sus diferentes tiendas y almacén, y son maravillosos también. Sí, yo decir que Andrés ha sido mi vecino pues hace 25 años, y pues me ha dicho, joder, que no te conocía, ya tiene menos pelo. Bueno, es lógico, los años pasan, pero Andrés, yo me acuerdo cuando empezó allí en Torremurciano, yo vivía enfrente. Y la verdad que hoy en día ese se puede decir que es uno de los grandes empresarios, por decir, en tema de la carne, más importante que tiene esta ciudad, y donde hay montones de puestos de trabajo, que muy agradecido a que empresarios como este hombre, pues lo que hay que hacer es apoyarle, porque son puestos de trabajo y la lucha nuestra es crear puestos de trabajo. Pues me voy a preguntarle al señor Andrés, porque yo creo que es el que nos puede decir cómo está yendo Marbella desde su punto de vista, porque ella, que tiene su negocio, varias tiendas, sabrá más o menos las ventas cómo van, si realmente hay un sector importante en verano que ha venido también a invertir y que por ello, bueno, pues su negocio lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? Bien, buenas noches. La verdad es que el verano va bastante bien, el año va bastante bien, se está viendo mejora. No sé quién tiene la culpa, pero se está viendo mejora. Pero yo cojo al vuelo las palabras que dice cada uno, y cuando ha dicho Miguel, hay que apoyar, hay que ayudar a empresarios, y tenían que volcarse un poquito con nosotros, porque nos cierran muchas puertas que parecen una tontería, con aparcamientos para... Vas a la tienda y una persona da cuatro vueltas para aparcar, se marcha, no puede aparcar ni en doble fila. Ahí el ayuntamiento tendría que hacer un esfuerzo y prestar un poco de atención. La idea no sé cuál puede ser, pero es que hace falta, porque damos puestos de trabajo, y si se da un paseo por la Divina Pastora, hay una cantidad de comercio que están cerrando debido a que no tienen, con el barrio no se puede vivir, porque no hay suficiente movimiento. Hoy los negocios tienen que ser productivos, a abrirse a grandes clientes afuera, y si no pueden venir porque no pueden aparcar, no pueden nada. Es una cosa que... ¿Cómo aprovecha, André? ¿Cómo aprovecha, claro, el tirón? Está muy bien. La reivindicación, yo pero tomo nota. Y... que lleváis dos años, claro. O sea que yo creo que vuestro proyecto está también eso, satisfacer. Exactamente. Hay que ayudar a los empresarios, y yo soy el primero que reconozco que yo, si hay un sitio y tengo que ir a tomar algo, a comer o algo, si no hay aparcamiento, pues la verdad es que corta mucho. Entonces yo tomo nota, cojo el guante y lo pasaré a quien corresponde, que en este caso es Miguel Díaz, el concejal de movilidad, y yo el lunes pasaré un correo pues diciendo lo que siente el mundo empresarial para ayudarle, para el carga y descarga también, y donde la gente pueda... Han salido unas zonas que son muy buenas y son muy inteligentes, pero hay que ponerlas en marcha.
son aparcamientos para 10 minutos, sí, para todo tipo de vehículos, no para carga y descarga, con lo cual una señora va con su niño, pone el coche ahí, compra y se marcha. No afecta, bueno, no afecta, no, sí, afecta, no afecta, no afecta, no afecta a los vecinos, porque en la noche pueden aparcar, y eso es en horarios de comercio, y eso en la Divina Pastora, 4 o 6 sitios en puntuales, sería muy importante, porque yo lo vivo en mis carnes, yo tengo cualquier, puede ir el ayuntamiento, puede ir cualquiera, y mirar, tú conoces mi negocio en la Divina Pastora, un negocio que da de comer a 10 personas, podría haber 20, pero yo tengo una clientela muy amplia y la otra tienda no puedo dar abasto, porque no hay para dar abasto. Entonces habría eso con idea de apoyo, pero me dicen, Andrés, es que no puedo, no puedo aparcar ni en tercera fila. Entonces, eso es unos puntos y estamos, y yo vivo, pues yo hablo con la gente, uno habla de los problemas que tiene eso, y le dice, es que no hay donde aparcar, pero esos 4 o 5 aparcamientos, la Villa Pastora, que es un barrio tan solero, y que tiene tiendas de familias que viven, padres, hijos y sobrinos, y oye, que se me está poniendo, ¿por qué no venís los dos un día al estudio de Televisión de Sintonía de Samero, que tenemos también pendiente, sí, señor Luna, y debatimos todas estas cositas, claro, ¿vale? Que sí. Mira, la idea de Andrés es fabulosa. A mí me parece que es una gran idea de 15 minutos de estacionamiento donde la gente pueda hacer sus compras y demás. Y ese estacionamiento se va turnando, pensado, ¿no? Está pensado porque se hace una zona verde, una acera 15 días, otra acera 15 días, y esa zona verde paga al vigilante que vigila todo eso. Y cuando llega la... hay muchas cosas que se pueden hacer y mirar por el tema. Tenemos un programa ya, claro, hablando de esto. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias, muchas gracias, señora Luna. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Que disfrutéis de esta velada. Gracias. Muchas gracias.